enfrentando algunos problemas a lo largo de los años y nos ha fortalecido al final. Y estamos sumamente complacidos de poder estar celebrando esta noche con todos ustedes. Quería aprovechar, bueno, el discurso va a ser muy breve porque no preparamos ningún PowerPoint, no tengo presentación, entonces va a ser muy rápido. Quería agradecer primero a todos los clientes que están presentes esta noche para el soporte y la confianza que nos han brindado a lo largo de estos 10 años haciendo encuestas, estudios cualitativos, cuantitativos, $40 millones por año en forma de donaciones y patrocinios alrededor del mundo. Aquí, en nuestro país, en la República Dominicana, durante el año 2010 hemos destinado más de 2 millones de pesos en patrocinios para el desarrollo de nuestra sociedad, especialmente en el campo de la salud, educación, servicios sociales, arte y cultura. YESE de la UNESCO 2008. En las pruebas aplicadas, estudiantes de español, matemáticas, ciencias en tercero y sexto grado de primaria, entre los 16 países participantes, quedamos en el último lugar. Nosotros hemos estado un poquito complicados para llegar a lo que son esos eventos importantes en Santo Domingo, pero hemos hecho todo lo posible para llevarles a ustedes estas sociales que de una manera u otra le dejan a ustedes la noticia de lo que está pasando aquí en la ciudad. Hablar sobre un periodismo que salva vidas en épocas de posibles epidemias y en situaciones de riesgo. La experiencia que yo traigo es la experiencia de Perú, donde tuvimos una gran epidemia de cólera en el año 91, que todos recordarán.
encendido de las luces de Navidad, así como también del pueblo de Belén, en ocasión de anunciar el nacimiento del niño Jesús, contribuir y aportar a un ambiente navideño en la República Dominicana, con la idea y la intención de que en el país se respiren aires de paz, de armonía, de concordia, en momento en que de alguna forma vemos episodios lamentables en la sociedad dominicana de inseguridad ciudadana y de agresión ciudadana. Ha finalizado por la mañana de hoy. Quiero agradecerles su atención y lo más importante es que nos vamos a encontrar nuevamente el próximo sábado, por supuesto, aquí por el canal 23 a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.